Nos encontramos en Tarija con la árbitra Ninoska Farfán. Profe, muchas gracias. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto de saludarte desde la tierra chapaca. Bien, coméntenos, profe, acerca de la situación actual del fútbol femenino. Mira, comentarte así a grandes rasgos que el fútbol femenino hoy por hoy está creciendo y abarcando muchísimo su superación, ya que, como es evidente, el equipo de Tarija salió campeón y eso deja mucho que resaltar, ¿no? Ya que las señoritas están poniendo empeño, sacrificio y dan todo lo mejor de cada ella, de cada una. Muy bien, recientemente se vivió una gran final en Santa Cruz, San Martín versus Mundo Futuro, donde las chicas demostraron el talento que tienen en cancha. Así es, tuvimos una cobertura gracias a los medios de comunicación, gracias también a tu programa de Fútbol Connect. Te cuento que nosotros como árbitros hacemos el seguimiento y fue una final muy intensa. Pudimos recaudar información de que el nivel estuvo muy competitivo y a lo cual también déjanos ver que las ganadoras en cancha supieron salir triunfadoras, ya que el resultado fue el fruto de todo su trabajo, su entrenamiento, su dura preparación. Bueno, y también el trabajo se ve reflejado, ¿no?, con los partidos internacionales que ha tenido la selección. Como bolivianos nos sentimos muy orgullosos de los resultados. Selección como Puerto Rico, selección como Perú, pudimos haberles ganado en cancha y lo hicimos. Así es, de esa manera nosotros también estuvimos al tanto, haciendo el seguimiento de la selección boliviana femenina, ya que hoy por hoy se vienen señoritas con una edad relativamente que pueden hacer la diferencia, ya que se les está dando la oportunidad en la selección boliviana a muchas tarijeñas, ¿no? Muy bien, también es muy importante mencionar la labor que viene realizando usted acá en el fútbol de Tarija. Sí, comentarte que aquí seguimos trabajando en el tema del futsal, en el tema del fútbol, realizando nuestros planes de entrenamiento continuos, tratando de superarse también de la manera psicológica para llevar un buen desarrollo de nuestros encuentros deportivos. Así también darte a conocer de que hay muchas señoritas árbitras que están postulando. Es cuestión de preparación, de capacidad y todo va a venir de manera muy buena. Usted ya tiene una carrera muy amplia en lo que es el arbitraje. Coméntenos acerca de toda su experiencia. Mira, comentarte que hoy por hoy me estoy dedicando más que todo a tratar de coordinar con las señoritas, porque como es evidente, todas no tienen ese énfasis, ¿no?, de querer seguir el tema del arbitraje, ya que en sus primeras experiencias a veces uno tiene que ser consciente de que puede cometer errores, pero uno tiene que estar ahí para impulsarles, para darles ánimo, para que hagan un estudio tanto de las jugadoras, del cuerpo técnico. Entonces, saber manejar la situación y con mucha práctica, mucho esmero, todo se puede conseguir. Así es. Y bueno, hemos lanzado la aplicación de Fútbol Connect, que permite mostrar el talento no solo de jugadores, también de los árbitros, de todas las personas que son apasionadas por el fútbol. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la aplicación de Fútbol Connect? Mira, te cuento que he tenido la oportunidad de revisar la aplicación, comentar con varios colegas, varios buenas señoritas jugadores, también hay jóvenes jugadores que siguen también a las damitas en el tema del fútbol. Me he dado cuenta de que es una aplicación que fluye la información relativamente instantánea, ¿no?, ya que existen perfiles de señoritas que están en otros países, ¿no? Eso ha sido mi gran sorpresa, digamos, ya que no solamente estás informado con el tema de las jugadoras nacionales, también que se da cobertura a jugadoras de otros países, donde nosotros podemos estar al tanto y, bueno, saber valorar y reconocer, ¿no?, que existen mucho talento a nivel mundial. Muy bien, profe, coméntenos también, jugadoras muy importantes acá en Bolivia han sido fichadas en el extranjero. Es el caso de Paola Álvarez, Ángela Cárdenas. Coméntenos cuál es su opinión respecto al tema. Mira, yo les he dirigido a las señoritas tanto en futsal como en fútbol y me he dado cuenta de que este es el fruto de su trabajo, de su disciplina, de su constante perseverancia, ya que son señoritas destacadas y esta oportunidad que se les ha dado, Dios mediante, ha sido para total éxito y superación. Muy bien, profe, agradecidos por la entrevista, un gusto conversar con usted siempre y esperamos poder regresar nuevamente a Tarija para conversar de lo que nos gusta, que es el fútbol. No, agradecerte más bien a ti, Andrés, que haga seguimiento. Por nuestra parte, como cuerpo de arbitraje, siempre vamos a estar predispuestos a tratar de cooperar para que todo esto sea una verdadera fiesta deportiva y termine el momento cabal, ¿no?, preciso de poder celebrar los triunfos tanto como un cuerpo de arbitraje y como jugadores. Muchas gracias, profe. A ti. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí, en Fútbol Connect.